Espero que se lo crea. Dani, vamos con la cámara oculta. Dani, Dani. Dani, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hila. ¿Un tatuaje de qué? Dani, me vais a matar a disgusto. El padre de una amiga. ¿De qué amiga? Ura, no te quiero decir el nombre porque luego te... No, hombre, no, es que voy a llamar a su padre ahora mismo. ¿El padre de quién? ¿Por qué hacéis cosas a mis espaldas? ¿Y ahora qué hacemos? ¡No, mamá! ¡No, Dani! ¡Era una broma! ¡Hola, mis cuties! ¡Cuties! Hoy tengo una broma épica. ¡Épico! Hay un poco de eco, ¿no, Dani? Solo un poquito. Bueno, que lo he copiado de Mateo. ¡Mateo! De aquí. Y para ayudarme tengo los Freezy. Aquí. Tengo los Freezy Tatu. Bueno, mis cuties. Estos muñequitos vienen dentro de este iglú. Hay el azul, el rosa y el morado. Por cierto, cuties, también había iglús blancos y no me había dado cuenta. ¿Cuál abrimos primero? El rosa. Dentro del iglú vienen cualquier animalito. ¿Ves? Aquí vienen todos. Son coleccionables. Y dos rotuladores de colores. Y lo mejor de todo es que cuando pitas algo y no te gusta o lo quieres hacer otra vez, lo metes en agua y está blanco otra vez, o sea que se borra. Y es súper guay porque lo puedes pitar las veces que quieras, cuando quieras y donde quieras. Mira, ¿ves? Aquí pone pítalos, lávalos y vuélvelos a pitar. Y se está lavando aquí el pingüino y ves que se está quitando. Entonces puede hacer diseños todas las veces que quiera. Sí. Wow, bueno, empezamos con el primero. A ver, ¿cuál te toca? ¡Hola! Mira estos dos colores. El azul. Azul clarito y azul oscuro. ¡Qué bonito es! Mira, aquí dice el que me ha tocado. Nombre, Aiko. Fecha de nacimiento, 20 de octubre. Mira, se puede abrir la puerta y se puede meter dentro. Bueno, Dani, ¿no empezamos a pintar? Sí. Venga, vamos. Me ha quedado Aiko. Muy mono. Lo voy a dibujar. Cuties. Me voy a sentar aquí porque Vicky me dice que si lo quiero dibujar, me tengo que sentar in the shots. Claro, porque Hugo. ¡Ay! Dani, porque Hugo estaba ahí jugando a la playa y ha dicho: bueno, yo también quiero. Yo también quiero. Porque están tan chulos. Voy a abrir el siguiente. Suro. ¡Oh! ¡Oh! Naranja y verde. Con todos los colores aquí. ¡Pi, una foca! A ver, ¿qué le pongo? Hazlo uno chulo, hazlo un conejo ahí travesillo como tú. ¿Travesillo? Le he hecho la barriguita. Ay, qué mono, azul. El de la mía, su color favorito es el morado. ¿Sí? Pone un color favorito morado, me gusta. Gastarles bromas a mis amigos y después salir corriendo como un rayo. ¡Uy! Me ¡ese eres tú! Es como tú. Claro, me ha pegado y sale corriendo. Como un rayo, como un conejo. Uy, no tiene salida. Eres un conejito travieso. Kitties, os estaréis preguntando por qué no está Hugo aquí. Porque él estaba tan feliz pintando esto. Y miró para el lado. Y me vio a mí tan feliz pintando esto. Hijo, hala, a ella le está quedando mucho mejor. Mejor lo dejo. Pero lo que no me dio tiempo a explicarle es que cuando lo metes en el agua se quita y vuelve a ser blanquito. O sea que vamos a hacer eso. Por eso lleno el iglú de agua y lo voy a meter. Y mira, kitties. Uy, uy, que se cae. ¡Pum! ¡Ja! Blanquito, blanquito, ¿eh, Dani? Como nuevo. Ahora llegó la hora de abrirlo en un minuto. Una, dos y tres. Mirad, cuties, me ha tocado un focorno, un búho, una foca, un
loro. Un bebé foquita. Además, el iglú me sirve de lapicero. Hola, Daniela, ¿cómo vas con tus animalitos? Mira, Hugo, se me ha ocurrido un juego. Elige uno, tu favorito. Si lo encuentras, te lo quedas. El juego de la pelotita, de esa pelotita, de esa muñequito, de esa muñequito, de esa muñequito. No sé cuál lo ha metido al principio. Creo, supongo que es el que más está moviendo. Bueno, a lo mejor te están ganando. Mira, ahora va a empezar a mover otro para que no se note que es ese. Y se oye. Muy rápido, Dani, muy rápido. Miro para otro lado. Venga, ya. ¡Ha ganado! Venga, ahora me toca a mí y si lo adivinas te lo puedes quedar. Vale. Y si no, me lo quedo yo. Vale. Vale, date la vuelta. Que si no es. Venga. La bolita. Bolita, 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 bolita. Hacerle la broma a mi madre. Aquí, como veis, tengo unos cuantos tatuajes. Y voy a elegir uno. A ver, a ver. Este. Marinera. Y voy a decir, mamá, mamá, me he hecho tatuaje. Como Mateo, ¿no? Sí. Espero que se lo crea. Oye, parece, ¿eh? Voy a subir y hacerle la broma a mi padre, lo tengo tapado por ahora. Voy a llevar dos Frizzy Tattoos para luego jugar un poco, para que me perdone si se enfada mucho. Lo mismo, vamos. Dale, vamos con la cámara oculta. WhatsApps. Todo el día me están mandando cosas, cariño. Pero mira el juguete. Ay, a ver, es un iglú. ¡Dani, qué es esto! ¿Qué es esto? Daniela. Es un tatuaje. ¿Un tatuaje de qué? De esto. Oye, Dani, me vais a matar a disgustos. El otro día tu hermano me gastó una bromita. Espero que sea de broma, ¿eh? Guapa. A ver, ¿dónde te has hecho esto, cariño? El padre de una amiga. ¿De qué amiga? Una, no te quiero decir el nombre porque luego te voy a... No, hombre, no. Es que voy a llamar a su padre ahora mismo. ¿El padre de quién? Una amiga. ¿Cómo os va a llevar un padre a hacer tatuajes, Daniela? Es que, jolín, siempre con lo mismo. ¿Por qué hacéis cosas a mis espaldas? No, mírame a la cara, no mires para abajo. Estas cosas hay que preguntar, Daniela, que esto es para toda la vida. Pero es que encima es como de marinero. Pero igualmente ibas a decir que sí. No, ¿por qué voy a decir que sí? Porque me dejaste hacerme un piercing. Bueno, la verdad, una cosa es ponerse un pendientito, que además te lo puedes quitar cuando quieras. Y otra cosa es hacerse un tatuaje aquí en medio del brazo, que cuando lleves manga corta en verano se ve, cariño. Claro. No, claro que lo es. Daniela, venga, ¿y qué vienes? Con la excusa del juguetito, ¿no? Para que mami no se enfade, que ya sabías que me iba a enfadar, ¿no? No, Daniela, ¿ahora qué hacemos? Para empezar, sin juguetes, o sea... ¡No, no, no! No, Daniela. Era una broma. ¿Qué era una broma? No, pues menuda broma. ¿Es de verdad o es de mentira? Mira la cámara. ¡Jolín! ¡Otra! Ya está. Estoy harta de las bromitas. Sí, abrazo. Abrazo, abrazo. Pero mami se lleva todas las... Yo ya estoy aquí, ya vuelvo. Mira, y Vicky con pinchada. O sea, cuando monto, y cuando, vale, muy bien. ¿Y cuándo hago yo una bromita a alguien? O sea, reivindico en el canal de Mon, vamos a hacer bromas a alguien, porque ya estoy harta de que me las gasten a mí, no, Vicky. Bueno. O sea, hay que organizar. ¡Vamos, vamos! Puedo abrirlo amigo. A Frizzy Tattoo, por eso, ¿no? Claro, se le ha ocurrido por eso. Ah, es babam, estos son de kiosco, ¿no? Sí. ¡Oh, mira, me ha tocado verde y rojo! Ah, pero que viene un animalito y roto. Claro, y tú le haces su tatuaje. Oye, si te han sobrado, le puedes enviar a tus, les puedes llevar a tus amigas, ¿no? Que les va a encantar. Mamá, no me ha sobrado. ¿Cómo que no te han sobrado? Si te mandan siempre un montón de cosas, hija. Sí, pero los ha abierto todos. Bueno, mamá, si quieres más, cómpratelos, que los venden en todos los kioscos. Pues no te digo que no, mira qué monadas puedes hacer. Ay, a mí es que estas cosas me gustan, sí. Las que llevan así como juguetes creativos. Bueno, como Daniela está tan concentrada, me parece que voy a despedir yo tu vídeo, Daniela.
que vas a tener ahí para un ratito, ¿no? De entretenimiento. Bueno, pues adiós, mis cuties. Besitos. Ay, ¡chao! ¡Chao!